Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un video más. Y pues acá les quiero mostrar. Compramos unas plantas, las cuales son limones. Y también una mata de rambután. Ahí está, miren. Pues ahorita los vamos a sembrar por acá. Estos son injertados. Entonces esto al año creo que da, ¿verdad? Al año da esto. Sí, así me dijeron. Así le comentaron a Marcelo, ¿no? Pero ojalá, esperemos que sea cierto. Hay que abonarlo también. Hay que abonarlo, pues, porque si no, no da. Por allá viene mamá Cande. Ella es experta en cultivar. La mamá Cande. ¿Aquí lo vamos a sembrar, ve? Sí. Bueno, acá miren, así va la profundidad del agujero que está haciendo Marcel. Muy poco. Muy poco. Uh-huh. Está mamá Cande. Más todavía, ¿no? Sí. Sí, más. Más, porque si no, al crecer hay Dios encima de la tierra. Y Tomás estaba diciendo, ay, sí, siento. Que mi mamá siembra. Ahí encontramos oro, ¿eh? Mucho oro. Debo descargar todo. Me saca las flores. Ahí hay dinero enterrado, dice. Así dice la gente de antes. Dice, ¿eh? Mi abuelita, a ver si aquí uno gimnasia la gente bien de piso. Tal vez iba porque antes no existían los bancos. Sí. Enterrado. Hola Lulu. ¿Qué pasó, mami? La Dulce le dice, ¿tiene novio tu mamá? Sí, mi papá. Dice, no hay tres tortillas. Tu mamá le dice, ¿tiene novio? Sí, mi papá. Está sentadita. Se va a ir conmigo. Es que al Martel no lo conoce. No. Como no viene, se sí. Está bien. ¿Así está bien? ¿Está bien? Está bien. ¿Así está bueno? ¿Así está bueno? Este es de limón. El limón, ¿no? Pero yo miro que como que el agua ya. Bueno, ya empezó la lluvia, queridos suscriptores, miren. Empezó a llover fuerte. A ver si nos da tiempo. Sí. A ver si nos da tiempo. Bueno, ya Marcelo está quitando lo que es el nylon del limón. Aquí las vamos a mojar. Y se vino la lluvia. Lluvia. Bueno, miren, cayó el aguacero. Como dicen las chapines. Miren, empezó la lluvia. Pero qué bueno, porque la verdad que no se aguanta el calor. No se aguanta el calor. Demasiado calor. Allá hay una mata de papaya, ¿no? Le pedí a mi hermano que me regalara unos, porque hay unos maduros que ya se comieron a sus ratas. Ajá, miren. Se desperdicia la papaya. Sí, bien dulce. Son bien buenos. Ajá. ¿Qué nos están dejando ahí? Sí, está mamá Cande con nosotros ahorita, que nos está... Estamos viendo acá cómo... De dónde dejar esto. Va a caer bien, va a pegar bien, porque ya cayó el agua. Y el sol. Ya por el invierno cambiado. Sí. Pero pego más mejor, no con verano, pues hay que regar. Échale a una mañana o la tarde. Y es mucho. Esta querida lo vas a sembrar, se va a estar bien verde, no es el día de mañana. Sí. Y fue por la lluvia, le hace bien. La tierra negra,
sí, es Sierra Negra, pues. Y miren, allá los vecinos tienen coco. Sí. Mira, no creo. Aquí mi hermano tiene caimito, tiene papaya, aguacate, también banano. Ajá. Cuchín también tiene. Está rayado mi hermano. De limón. Tiene de todo un poquito de limón. Ahorita estamos en invierno, ¿verdad, mami? Pero solo un par de meses y otra vez. Termina. Ay, ojalá, porque... Ojalá. Porque... Lo voló, pues. Miren, acá donde está mamá Candy. Acá, miren. Acá está el pozo que, donde está la tubería esa que puso Gilberto Zavala. Y pero la, el, ¿cómo se llama eso de la, del aire? Voló las láminas. No estaban clavadas, ¿no? No estaban clavadas. No, no están clavadas. ¿Cómo esas láminas? Y esos dos pedazos de la, dos láminas de 10 pies que cayeron ahí. Y lo cortaron en dos. Hicieron cuatro pedazos. Sí, fue. Ah, y usted agarró los otros dos pedazos para tapar el pozo. No quedaron dos pedazos. Sí, pues. Los mismos también no están bien rotos en mis manos, en los pies. No, pues. Voy a ver cuál son los que están mejor, pues le pongo parche para que no se mojen mis reglas, porque si no, no va a servir. Se mojan, ¿verdad? Ah, también pues por el, la lluvia se va pudriendo. Bueno, así está el clima en este momento acá. El aguacerito, qué delicia. Yo creo que solo fue un paso nada más. Un paso. Ya se está calmando. Bueno, miren, así es como quedó la plantita, queridos amigos. Y a Marcelo le colocó la tierra así rapidito porque empezó a llover recio. Ahorita va a terminar de colocar lo que es la tierra. Mire, esa tierra es bien fértil, bien negrita. Es buena tierra. Cuando está café, no es buena. Pero no, solo aplanar y ya estuvo. Y con la lluvia lo aplanó. Con la lluvia lo aplanó. Bueno, ahorita vamos a ver dónde sembrar la otra planta. Y pues, miren, ya se mojó, bien mojadito está. Eso le hace bien porque así va a crecer más rápido. Entonces, hemos llegado a la parte final de este video, queridos suscriptores. No olviden comentar, dar like y suscribirse al canal. Nos vemos.